¿Qué significan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación? ¿Para qué sirven las comisiones de la verdad? ¿Son viables en Colombia? ¿Cómo han sido sus resultados en otros países del mundo? Todo esto lo conoceremos cuando la verdad sea dicha. Para mí los derechos humanos es algo que se debe respetar cada día, que no se deben de violar, porque como personas y seres humanos nos deben de respetar la vida tal y como somos. Derechos humanos es como relacionarse con una persona, eso es lo que yo entiendo. Para mí son unos valores que cada persona tiene y que muchas personas que están alrededor de nosotros nos deben de valorar y respetar. Los derechos humanos para mí es el respeto que uno tenga hacia la demás población civil. Bueno, los derechos humanos para mí es poder que el ser humano tenga libertad de actuar, de pensar y de hacer lo que él piensa que pueda ser bien hecho. No sé qué son comisiones de la verdad. No, no sabría decirte qué es. No sé. No sé. Es un grupo de personas que se reúnen para esclarecer ciertos hechos. El 10 de diciembre de 1948, todos los países miembros de las Naciones Unidas firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ya en el preámbulo de esta declaración advertían: el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Estos crímenes han sido considerados por la ONU como graves, masivos y sistemáticos. Colombia reúne una larga historia de violencia y barbarie en la que todas las fuerzas en conflicto han llegado a excesos que parecen increíbles. En otros países del mundo, la respuesta masiva de los ciudadanos a estos excesos da cuenta del grado de conciencia y de rechazo a la violencia. En Colombia, por el contrario, parecemos anestesiados. Pero esto no es nuevo. Expertos analistas del fenómeno en América Latina expresan que algunos sectores de la población aceptan como normales los hechos graves de violencia, las torturas, las desapariciones forzadas, las masacres. Por algo será. Se convierte en la reacción de algunos ante las noticias de las desapariciones. Algo habrá hecho, sostienen otros. El que nada debe, nada teme, concluyen con tranquilidad. No creen en el impacto que tiene el conflicto sobre gentes inocentes. La banalización de las noticias ha convertido además el tema de los derechos humanos en un discurso estigmatizado que solo pronuncian los de izquierda, las ONGs. Pero es muy duro salir uno y no saber qué es lo que le va a pasar, de los secuestros también, de las masacres, que uno no está libre de eso. En cualquier momento puede pasar eso. Pues para mí es muy, muy maluco que haya tanta violencia. Opino que es algo que no debería de pasar, que está dejando muchas familias perjudicadas, niños huérfanos. Es algo que hay que investigarlo, que no se puede dejar en vilo, pues. Entonces, la verdad en ciencias sociales, por ejemplo, en la historia o en el trabajo social o en la sociología, viene de un contraste, de una triangulación de muchas versiones, de muchas interpretaciones que coinciden en puntos que podemos dar por verdaderos, así no sean completamente exactos, porque es imposible devolver en el tiempo y volver a ver el hecho. El derecho internacional reconoce a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de guerra el derecho a obtener una reparación por los daños materiales y morales causados. De la misma manera, se reconoce el derecho a la verdad. La perspectiva de la Iglesia es la perspectiva de Jesús del Evangelio. Y Jesús en el Evangelio tiene una posición absolutamente original sobre la verdad, porque él no define la verdad desde un punto de vista teórico o abstracto o intelectual, sino
que define la verdad desde su persona. Jesús es la única persona en el plano de la humanidad, desde una perspectiva cultural, que no dice yo tengo la verdad, yo les traigo la verdad, sino yo soy la verdad. Reconoce asimismo el derecho internacional, que las víctimas tienen derecho a que se haga justicia, solo que no puede haber justicia sin verdad. Hoy en día está de moda el pensar que la verdad depende desde el punto de vista que se mire o que es relativa dependiendo de qué personas estén afectadas por esa verdad. Pero nosotros creemos realmente que la verdad es una sola, independientemente de cuántas personas estén enfocando o desde cuántos puntos de